La Unión Europea consume una quinta parte de la energía mundial, pero solo es capaz de generar la mitad de lo que necesita. Para corregirlo, la Comisión Europea trabaja para lograr la unión energética. Asegurar el suministro de energético mediante la diversificación, una diversificación geográfica y una diversificación en tipos de energía. Y la solidaridad entre los Estados miembros. Y una de las prioridades será mejorar la interconexión entre los Estados miembros. La electricidad y el gas pueden circular libremente. Por eso la infraestructura interconectada es la columna vertebral de la Unión Energía. Europa se ha marcado como reto aumentar la cuota de renovables en un 27% para 2030. En Castilla y León el 75% de la generación eléctrica en un año y medio se está haciendo con renovables. Y la producción eléctrica que hacemos con renovables supone 1,7 veces el consumo eléctrico de la región. El sector energético se enfrenta a numerosos retos regulatorios, como la reaparición del autoconsumo, el coche eléctrico o la digitalización. ¿Qué significa la digitalización? Pues que desde cualquier punto del mundo alguien desde su empresa va a poder comprar energía. Y la va a poder comprar de una manera X, a lo mejor a 5, a 6 años, a 3, a 2, con un montón de índices. Esto va a cambiar la forma de comprar. Jornada sobre competitividad industrial y energía organizada por Diario de Burgos y Endesa.